Amigos de Glamour, el día de hoy nos encontramos en la boda de Norma y Víctor. Ustedes allá en casita, acompáñenme a checar todos los detalles. Me encuentro con Norma y Víctor, los novios del día de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Hola, buenas noches, muy bien, muy felices de pues llevar nuestro matrimonio y pues, no sé, muy felices estamos. Perfecto, de este lado el novio que nos platique, ¿cómo está? ¿Cómo se la está pasando, amigo? No, pues muy bien, aquí festejando aquí pues nuestra boda que se nos hizo, se nos cumplió. Así es, amigo, vemos un vestido muy bonito. Platícanos, ¿dónde lo adquiriste y quién te acompañó a buscar el vestido? Okay. Lo adquirí aquí en Fresnillo, Zacatecas, y por supuesto tenía que ser mi mamá la que tendría que ayudarme a escogerlo. Así es, como siempre, la mamá involucrada en los detalles de la novia, ¿verdad? Platíquenme, ¿dónde se conocieron? Acá de este lado el amigo, que nos platiquen dónde se conocieron. Nos conocimos en la secundaria. En primero de secundaria nos conocimos. En la secundaria, ¿cuánto de novios, amiga? De novios ya tenemos 3 años. Perfecto, 3 años y decidieron unir sus vidas a una sola, ¿verdad? Para finalizar, ¿algunas palabras que tengas para tu esposo? Pues que estoy feliz de que se nos llegó nuestro evento y pues más que nada que estamos juntos y pues más feliz. Perfecto, de este lado, amigo, ¿algunas palabras que tengas para tu esposa? No, pues primeramente que se ve muy hermosa y que pues que la amo mucho y que pues estoy muy feliz por haberme casado con ella. Así es, bueno, pues una felicitación de parte de todo el equipo de Glamour y a disfrutar, gracias, a disfrutar de eso que apenas comienza. Me encuentro con grandes personas, pues los papás del novio. Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? Buenas noches, Marta Pacheco García. Muy bien, ¿de ese lado, amigo? Buenas noches, Hugo de León Cortés. Muy bien, ahora platíquenme, ¿qué es lo que más les ha gustado del evento? Pues el ambiente, la gente que vino a pues, disfrutar de la fiesta. Muy bien, ¿de ese lado? La convivencia que tenemos con nuestros familiares, la alegría que tiene mi hijo ahora de haberse casado. Muy bien, así, usted como mamá del novio, ¿en qué le ayudó al novio para que su sueño, perdón, se hiciera realidad? Pues en apoyarlo, a lo que él quería, cómo quería su boda, no, pues nada más. Perfecto, ¿y de este lado, amigo? ¿De qué, perdón? Usted como papá, ¿en qué le ayudó a su hijo? Ah, pues en todo, casi la mayor parte también fui partícipe. Perfecto, y para finalizar, ¿algunas palabras que tengan para los novios? Que le deseo lo mejor y espero que su matrimonio dure, sea feliz. Muy bien, de este lado, amigo, ¿algunas palabras? Que se la lleven bien, que siempre estén con armonía y que siempre tengan respeto en ellos mismos. Perfecto, bueno, pues muchas gracias y nosotros continuamos con más detalles. Me encuentro con grandes personas, al igual los papás de la novia. Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? Buenas noches, mi nombre es Maricruz Alcalá Macías. Perfecto, ¿de este lado? Roberto Villalobos Barragán. Así es, bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Platíqueme, usted como la mamá, por ahí nos dijeron que acompañó a su hija a comprar el vestido. Platíquenos cuánto se midió y cómo se tomó la decisión de que ese iba a ser el elegido. Ah, claro que sí, pues no, afortunadamente no batallamos mucho. El primero que vio fue el que le gustó y ese fue el con el que se quedó. Así es, pues como debe de ser a la medida todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que más les ha gustado del evento, amiga? Pues todo está muy bien, mucho ambiente, mucha familia, muy bonito todo, todos felices. Muy bien, de ese lado, amigo, ¿usted qué es lo que más le ha gustado del evento? No, pues la tranquilidad y la gente que está disfrutando del evento. Perfecto, y para finalizar, ¿algunas palabras que tengan para los novios? No, pues yo les deseo mucha felicidad, que sean felices, que se entiendan, que se comprendan, ¿verdad? Que todo lo que ellos esperan se les haga realidad. Así es, pues qué bonitas palabras. De este lado, amigo, ¿algunas palabras? No, pues que les vaya bien en su inicio de matrimonio y vengan los nietos. Así será. Bueno, pues muchas gracias, a disfrutar y nosotros continuamos con más detalles. Les deseo lo mejor, que su amor permanezca para toda la vida y que sean muy felices, hoy y siempre. Que duren muchos, muchos años y sean muy felices. Que se la pasen bien, ¿verdad? Y que
que le echen ganas, ¿verdad?, en su matrimonio, ¿verdad?, y que Dios los ayude, ¿verdad? En una emotiva ceremonia frente a Dios, la pareja conformada por Norma y Víctor se juró amor eterno. Yo me despido, no sin antes agradecer las imágenes a Fernando Zavala, reportando para Glamour, soy Eduardo Ramos.